Como ya sabemos, la Liga de la Justicia está en producción, o al menos en el tintero. Y bueno, las primeras imágenes que salen a la luz son pues las de DC Comics y la de Warner Bros., que ya concibe gráficamente pues a lo que vienen siendo los personajes. Los trajes, la apariencia de pues los actores caracterizados, ¿verdad? ¿Y quiénes serían? De izquierda a derecha, Aquaman, Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Flash y Cyborg. Estos personajes son presentados así por parte de DC Comics. Como particularidad, Flash tiene un traje que está conformado por 148 piezas. Y bueno, el traje de Cyborg será en mayor parte CGI, es decir, gráficos por computadora. Y bueno, pues todo esto sale a buena hora, ya que pues bueno, se necesitan adelantos para los fans de los cómics y pues para esperar, para ir aumentando la emoción conforme pues se produce esta película. ¿Y qué opinas tú? ¿Cuál te gusta más? Mira, esta es la presentación que da Warner, la concepción que da Warner Bros. Y bueno, yo me quedo con la de DC Comics porque pues como que le pusieron más énfasis, ¿no? A lo que es pues la forma de los personajes, y Warner Bros. Pues la verdad, como que no tanto, como que ahí está, es puro Photoshop. Y bueno, DC Comics saben más hacer su trabajo en cuanto a los dibujos. Y pues la presentación que a mí me gusta más es la de DC Comics. Está mucho mejor. Inclusive, tal vez, si ellos se encargaran de la parte, pues esta de lo del tal vez del maquillaje o los vestuarios, o bueno, pues sería mejor, ¿no? Que no sé a quién vayan a emplear en Warner, pero sí, DC Films. Siempre se anota unos buenos pues puntazos, ¿no? Cuando hace personajes, sobre todo en los cómics. Y pues en lo personal siempre a mí me gustan más lo que se ve en los cómics. Hay más libertad de pues poner más cosas, más es más fluido en los cómics. Y ojalá que tuviéramos más pues una tecnología más apuntada a los cómics, ¿no? Porque la verdad, a veces se hacen producciones más en torno a, pues, no sé, los actores o en cómo quiere que se proyecten las series la propia productora más fuerte, como es Warner Bros., ¿verdad? Pero bueno, en esta ocasión tenemos los primeros vistazos a la Liga de la Justicia. Dime qué te ha parecido. ¿Cuál presentación te parece mejor? Y bueno, vamos a seguir comentando qué es lo que podemos esperar para la Liga de la Justicia. Yo creo que pues hay bastantes cómics que nos hablan del asunto y podemos platicar un poco acerca de ello. Así que bueno, hasta la próxima nota en el mundo de los videojuegos y cómics. Y pues muchas gracias por ver este video. Compártelo con la gente que le gusta igual los cómics. Suscríbanse, amigos. Hasta la próxima.